Mi nombre es Mario Mars y antes de venir acá al Paso vivía en Managua y trabajaba en una oficina como Godínez y a la vez en el tiempo libre editaba una revista con unos amigos, una revista de periodismo cultural. Mi nombre es Cristina Santos Guevara. Entré a la maestría en escritura creativa en la Universidad de Texas en El Paso en agosto de 2015. Antes vivía en la Ciudad de México, me dedicaba más a cosas del activismo, en pro de las maternidades lésbicas y bueno, vine en un momento en el que sentía que necesitaba recuperar mi inquietud por la escritura creativa. Bueno, mi nombre es César Ruiz Ledesma, vengo de Lima, Perú, y bueno, este último año me gradué acá en UTEP y finalizo la maestría de creación literaria. Bueno, yo soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Antes de venir para acá estaba un tiempo, creo que trabajando como redactora un tiempo y después dando clases en prepa. Parte de por qué vine al Paso fue por su ubicación geográfica. A mí me intriga mucho el área fronteriza entre México y Estados Unidos y precisamente mi proyecto aquí en El Paso, en la maestría, iba centrado a hacer algo, a creativamente explorar la frontera. Era una inquietud que ya tenía, pero no sé, aquí la concreté más. Lo primero que me llamó la atención del paso al llegar fue el bilingüismo y cómo convivían el español y el inglés dentro de los mismos espacios, en negocios como el Starbucks, en las paradas del camión, en los pósters por donde caminaba, incluso cuando interactuaba con las personas. Bueno, además de las clases y la experiencia de vivir acá, bueno, y además de los workshops donde uno pues comparte sus textos con otros estudiantes que son también unos lectores acuciosos, ¿no? Pues considero que principalmente fue el tiempo que tuve para escribir y De las materias que tomé acá en la maestría, la primera, en el primer semestre tomé Writing the Novel y empecé ahí lo que no sabía que iba a ser mi proyecto de tesis, pero ahí entregué los primeros borradores de los preborradores para mi proyecto de tesis. qué, y en mi caso yo espero hacer tal vez un doctorado aquí mismo en Estados Unidos está claro que esta maestría me preparó para poder trabajar cierto tipo de análisis en algunas clases, por ejemplo, lo que son las clases de literatura, porque uno cree que porque estudia literatura o escritura creativa está exento de leer cosas que tengan que ver con la teoría literaria. Entonces creo que la maestría me vino también preparando para enfrentarme a lo que podría ser un doctorado y a la vez terminar un libro y crearme este oficio de la escritura, este oficio de la responsabilidad de trabajar con dedicación y creer también en la vocación. Perfecto. Cool. Muchas gracias. Ah.